El libro es fuerza, es valor, es poder, es alimento, antorcha del pensamiento y manantial del amor. Rubén Darío. Buenas tardes, nuestra escritora favorita, Rosmary Tapia, invitados especiales, su directora del Centro Educativo San José de Bernardino, profesora Nidia de Guzmán, padres de familia, mis estudiantes que son los que brillan cada día con su talento y nuestros queridos padres de familia e invitados especiales. Hoy el quinto A se viste nuevamente de lujo, pero esta oportunidad con un proyecto un poquito más visionario, más amplio, un círculo virtual familiar, para que se vea de que sí se puede y que una brecha tan delgada no puede, o tan honda no puede existir entre una escuela particular y una oficial. Un círculo de lectura familiar fortalece la unión, ayuda a la confianza entre los miembros de la familia, amplía su criterio, ayuda a su desempeño escolar. La maestra muestra su literatura de forma dinámica y activa, donde inicien a ser niños críticos y socialicen y amplíen su vocabulario. Acudientes y estudiantes, mil felicidades por lo que hemos logrado en este tiempo tan difícil y que es de mucho regocijo para nosotros. El programa tiene como primer punto palabras por la escritora nuestra, Rosmary Tapia, donde nos va a hablar un poquito sobre la novela Vida de Compromiso. Buenas tardes. Yo quiero agradecerle a la profesora Jetmari que haya escogido mi novela favorita, Vida de Compromiso. La novela que yo le hice a mi madre, y no solo con esta novela le hago un homenaje a mi madre, sino a todos los educadores, a esas personas que hacen de su vida un compromiso con la educación, que cambian pensamientos, que hacen de los ciudadanos personas de bien. Esa maestra, ese profesor que siempre recordaremos por el resto de nuestras vidas. A ese profesor, a ese maestro, a esa maestra, mi homenaje. Y que los niños lean esa novela es significativo para que vean todo lo que sacrifica un maestro para que ellos tengan un futuro lleno de éxito y de satisfacción, que se realicen como personas. Entonces yo quiero abrir de una vez al conversatorio para compartir no solo con los estudiantes, sino con los padres de familia y decirles que todos juntos podemos cambiar este país. Gracias. Damos inicio a al programa con la niña, el número uno, Carla Ibarra. Su pregunta, cierra el micrófono y escucha la respuesta. Buenas tardes, mi pregunta para la escritora es, ¿usted desde pequeña ha querido ser escritora? Sí, desde los 10 años yo le dije a mi padre que yo quería ser escritora. Yo leía muchísimo. Y además, el profesor que estuve en tercer año, el profesor Roberto Carrizo, me hizo amar la literatura, mi profesor de francés. Fue de francés y español, pero fue en la materia de español donde él nos dio análisis literaria, donde reafirmé mi vocación de escritora. Participante número 2, Sebastián Martínez. Sebastián Martínez. Hace un momento lo vi conectado. Sebastián Martínez. Vamos al 3. Isabela Quintero. Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿dónde pasan los carnavales? Ya que en la novela dice que los pasaban en las tablas y iba con su papá. Oh, mira, muy joven yo llevaba a mi madre a los carnavales en las tablas. Después cambiamos a Parita,
porque el tráfico se hizo realmente muy difícil. Pero a raíz de la muerte de mi madre, yo paso los carnavales leyendo. Cada día de carnaval leo un libro. Entonces yo no soy mucho de carnavales, pero yo siempre quise complacerla a ella porque a ella le encantaba ver las turcas. Muy bien. Participante 4, Álvaro Ortega. Buenas tardes, Rosemary Tapia. Mi pregunta es si cuando su mamá murió usted comenzó a hacer novelas. Bueno, no inmediatamente, porque mi mamá muere en el 86, pero yo siempre quise escribir. Pero estaba trabajando, entonces me retiro del trabajo para dedicarme a escribir. Okay. Yetmari, tienes que activar tu teléfono. Participante número 5, Lismari Batista. Buenas tardes, señora Rosemary Tapia. Buenas tardes. ¿Por qué esta no fue su primera novela? A su madre le hubiese encantado ver lo gran escritora que era usted. Mira, te voy a explicar por qué no fue mi primera novela. Yo la quise escribir desde la primera vez. Y si tú lees mi primera novela, yo también menciono a mi madre. Pero narrar las actividades que tenía mi mamá como educadora necesitaba que yo tuviera mucha experiencia literaria. Y por eso yo esperé hasta ese momento que tuviera todas las herramientas para hacer una novela digna de ella. Muchas gracias, señora Rosemary Tapia. A la orden. Participante número 6. Participante número 6, Victoria Sánchez. Participante número 7, Génesis Sánchez. Buenas tardes, profesora Rosemary. Mi primera pregunta es, ¿cómo se sintió usted escribiendo la novela Vida del Compromiso? Esa es una pregunta muy profunda. En ocasiones triste, sobre todo cuando tengo que narrar la muerte de mi madre, pero sobre todo muy orgullosa de haber tenido como madre a un ser maravilloso como la maestra Rosa. Así que fueron emociones encontradas. Y muy alegre al final cuando yo me di cuenta que era una novela digna, que era una novela donde yo expresaba todo mi amor y el compromiso que ella tuvo como madre, como educadora y como miembro de una comunidad. Muy bien. Participante número 8, Camila. Buenas tardes, mi nombre es Camila. Soy la número 8. Mi pregunta es, ¿cuáles fueron los mayores obstáculos que tuvo para convertirse en una gran escritora? ¡Ay, qué belleza esa pregunta! Una gran escritora, qué bello esos niños. Bueno, siempre hay obstáculos, pero los obstáculos casi siempre son para que tú los superes y crezcas como ser humano, evoluciones. Uno puede tener obstáculos. Cuando yo saqué mi primera novela, no había una imprenta que hiciera novela. El editorial no se interesa cuando tú comienzas, sino cuando tienes éxito. Pero uno a uno yo fui superando esos obstáculos con determinación, con disciplina y con coraje. Número 9, Briela Contreras. Buenas tardes, mi pregunta es, ¿considera usted que actualmente los jóvenes escritores que ejercen la profesión de escritor lo hacen por vocación o no? Bueno, yo lo hago por vocación. Cada uno tiene que autoexaminarse. La mayoría que se emprende esta aventura lo hace por vocación, porque es difícil. Tienes que, cuando otros se van de fiesta, tú quedarte escribiendo, hacer investigaciones, entrevistas, conocer el tema. Así que en una gran mayoría lo hacen por vocación. Número 10, Gustavo Bellojín.
Muy buenas tardes, escritora Rosmary Tapia. Mi pregunta es la siguiente. ¿De qué enfermedad fallecieron sus padres y dónde fueron sepultados? Sé que es una pregunta muy triste, pero sí, necesitamos saber. Está bien. Mi papá fue sepultado en Panamá, murió de complicaciones de la diabetes a los 63 años. Pero posteriormente fue trasladado a Chitré para que estuviera junto en la tumba de mi mamá. Mi mamá murió de una falla cardíaca, de un infarto, y está sepultada en Chitré y murió en el 86. Así es que ahí están todos juntos. ¿En qué cementerio? En el cementerio de Chitré, en el único que hay. En el único que hay. Tú llegas a Chitré, en el cementerio de Chitré hay uno solo. Muchas gracias. ¿Cómo no? Número 11 tuvo que, no puede participar. El número 12, Yeshua F. Buenas tardes, señora Rosa María Tapia. Mi nombre es Yeshua Fernández Cruz. Mi pregunta es, ¿ha pensado en algún momento en escribir una novela u historia de la actualidad que está viviendo no solo Panamá, sino el mundo entero? No sé, por ahora no. Porque yo pienso que esta historia del COVID-19 tiene que contarla alguien que haya sufrido la enfermedad. Alguien que sienta el dolor, la angustia de haber sufrido y superado la enfermedad. Número 13, Daniel Ayala. Buenas tardes, señora Rosmarí. Mi nombre es Daniel Ayala y mi pregunta es, ¿cómo logró recordar los pequeños detalles de la novela? Esa es una pregunta muy buena, porque uno tiene que tener una gran memoria para acordarse de todos los detalles. Pero eso es familiar. Mi mamá tenía una excelente memoria. Ustedes ven que Juan Carlos tiene una excelente memoria. Todos mis hermanos y hermanas tenemos buena memoria. Y entonces yo fui recopilando datos y también tuve que hacer investigaciones del naufragio, el único naufragio que ha habido en Chitré. Entonces, es un trabajo arduo. El 14, Sebastián Espina. Sebastián acaba de entrar. No sé si le dé tiempo a hacer la pregunta o va el otro primero. Sebastián Espina acaba de entrar. Sí, vamos a darle espacio a Daniela Antoine, la 15. Buenas tardes. Mi nombre es Daniela Antoine. ¿De qué se trata el juego de que corre, corre, que viene el lobo? Ese era un juego que hacíamos nosotros de niños. Ahora ustedes todos los juegos son muy electrónicos, pero era un juego que nosotros decíamos, jugaremos a la ronda mientras que el lobo está. Entonces el lobo se estaba vistiendo. Ese era un juego de niños de ese tipo. Muy bien, vamos a darle la oportunidad a Sebastián Espina, que era el número 14. Buenas tardes, Rosa María Tapia y maestra Yegmari. Mi pregunta es, ¿tiene algún otro libro relacionado con vida de compromiso? Sí, en Camino y Encuentro, mi primera obra, yo también hablo de mi madre. Así que tienen cierta relación, aunque son totalmente diferentes. Pero yo la menciono a él. Gracias. Número 16, Yalel Torres. Yalel. Yalel. Yalel Inshin. Tiene problemas con el audio, porque ahí los veo. Bueno, vamos a darle oportunidad a Jorge Martínez, el 17. Buenas tardes, mi nombre es Jorge Luis Martínez. ¿Qué le motivó a escribir sobre la vida de su madre? Bueno, el ejemplo. Yo quería que quedara ese ejemplo
para que muchas personas lo sigan. Inspirador de una maestra comprometida que hizo de su vida un compromiso. Número 18. Número 19, Luis Chen. Buenas tardes, maestra y señora Rosmary Tapia. Mi pregunta es si usted y sus hermanos siguen siendo devotos de Don Bosco. Sí, todos somos devotos de Don Bosco. Así es que eso es familiar. El 20, el 21, Natalie. Buenas tardes, Rosmary Tapia. Mi pregunta es, ¿quién fue para usted Rosa Rodríguez de Tapia? Fue un ser maravilloso. Mi madre fue una persona que buscaba como... Ella era lo mejor que tú podías encontrar. Era consejera, era amorosa. Aplicaba la disciplina con severidad cuando tenía que hacerlo. Entonces es un ejemplo... Un ejemplo de la cual yo me siento muy orgullosa. 22, Yomar Ávila. Buenas tardes, profesora Rosmary Tapia. Y mi pregunta es, ¿qué mensaje usted le da a los maestros hoy día sobre cómo involucrarse con los estudiantes? Los maestros de hoy en día lo hacen. Y la prueba ha sido la pandemia. Y el ejemplo vivo que ustedes tienen, la maestra Yetmari, que me recuerda mucho el compromiso de mi madre. Muchas gracias. 23, David Daniel Díaz. Buenas tardes, señora María Tapia. Buenas tardes, maestra Yetmari. Mi nombre es David Daniel, soy número 23. Mi pregunta es, ¿cuál de sus hermanos ha sido el más influyente en su faceta de escritora? Todos. Todos, porque todos me han apoyado con mucho entusiasmo desde mi primer libro. Mi primer libro, la impresión me la pagó mi hermano Raúl Pelluyo, que le decimos. Y la promoción de todas mis novelas, Juan Carlos, mis hermanas Solvi, mi hermana Maristela, así que todos. 24, Ricardo Polanco. Marita, tienes un poquito de problemas con el audio. Panamá. Repite la pregunta, corazón. Polanco. Vamos ahora, Polanco, repite la pregunta. Sí. Bueno, rectifica un poquito el audio en casa y ahorita te doy la oportunidad. Vamos con Yaneli Gordón. Buenas tardes, señora Rosa María Tapia. Yo soy el número 25 y mi pregunta es, ¿obtuvo ayuda de algún familiar o amigo para escribir la historia? No. O sea, yo para la investigación sí tuve ayuda de una amiga que me consiguió unas revistas con el naufragio de la Unión, de uno de los testigos. De mi prima Bruni, Leida, Irma, que recordaban el evento porque la mamá de ella estaba con mi abuela Francesca. Pero a la hora de escribir tú no tienes ayuda porque tú tienes que hacerlo en solitario. Profesora, si se corta porque faltan 3 minutos, nos volvemos a conectar. Ya saben, nos volvemos a conectar todos. Nadie puede quedar por fuera porque esta hora es que empieza. Vamos con Yanis, la número 26. Buenas tardes, Rosmary Tapia. Mi nombre es Yanis Flores. ¿Por qué usted menciona en la novela que era común llamar Pin a su bisabuelo? Bueno, porque ese era el apodo que ellas le tenían a su papá. Ellas le decían papá, pero la mamá en vez de José le decían Pin. Nunca llegamos a saber por qué, pero le decían Pin. Ese era su apodo. Muchas gracias. Bueno. 27, JC Brown. Buenas tardes, señora Rosmary Tapia, y maestra y compañeros. Mi pregunta es,
¿En algún momento de la novela tuvo sentimientos encontrados y quiso no seguir escribiendo? Bueno, nunca dudé en escribir la novela, pero hubo momentos en que tenía que parar porque convocaba muchas emociones y mucha tristeza. Pero cuando llegaba la tristeza, yo recordaba esa sonrisa que ven ustedes en la novela de mi madre, y eso me daba fuerza para continuar y terminar la obra. Gracias y que tengan un excelente día. 29, Miguel Ángel. 28, Miguel Ángel. Buenas tardes, Rosita Pia. Mi nombre es Miguel Ángel García. Mi pregunta es, ¿cuántas obras tiene publicadas? Tengo publicadas 24 novelas y ya tengo la 25 hecha y la 26 que la hice en pandemia. Muchas gracias. Bueno. 29, Milagros González. Buenas tardes, Mari Tapia, maestra y compañeros. Mi pregunta es, ¿cuál ha sido su mayor satisfacción? Yo creo que la mayor satisfacción mía ha sido el cariño de los lectores. Cuando tú terminas una obra, tú te sientes muy feliz, pero nunca sabes si le va a gustar a los lectores. Entonces, cuando yo veo ese entusiasmo de leer la obra, miren, para mí eso es... Esa es mi mayor satisfacción. Y yo los voy a invitar a todos ustedes para el jueves 13 a las 4 de la tarde, agosto 13, para que me acompañen en la presentación virtual. Se tienen que conectar. Muchas gracias. 30, Tania Harry. Muy buenas tardes, Rosmary Tapia. Mi pregunta es, ¿qué aprendizaje tuvo al escribir sobre su madre? Yo creo que el mayor aprendizaje para mí fue lo que haces, hacerlo con compromiso. No hacer las cosas a la ligera, sino hacerlo todo con ese amor y compromiso que lo hacía la maestra Rosa. 31, Ashley. Buenas tardes, mi pregunta es, ¿por qué le gustó la palabra? Buenas tardes, mi nombre es Derek González. Mi pregunta es la siguiente, ¿qué pensó usted al momento de enfrentar el ladrón en el patio de la escuela? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué fue lo que no le capté bien? ¿Qué pensó usted al momento de enfrentar al maleante que la desafiaba a pelear en el patio de la escuela? Esa pregunta es muy buena. No pensé, porque si hubiera pensado, no hubiera salido a pelear. Así es que no pensé. He debido pensar antes de salir. Muy buena pregunta. Ormelis. Buenas tardes, Romery Tapia. ¿Le puedo hacer una pregunta? Después de usted, ¿hay alguna otra familia que sea escritor? Gracias. No sé, no capto bien las preguntas. No sé si es... ¿Vuelve a hacer la pregunta, Ormelis? Después de usted, ¿hay alguna otra familia que es escritor? Sí, esa es muy buena pregunta. Mi sobrina Rosa María Tapia, la hija de mi hermano Raúl, es novelista y es poeta. Muchas gracias. Vamos a la tercera parte del programa y es donde están los invitados especiales. Tenemos aquí reunidos en este círculo virtual familiar al licenciado en español, profesor de educación media y psicólogo y licenciado en derecho y ciencias políticas, el profesor Ariel Guevara. Tenemos al doctor Franklin, doctor en educación de evaluación didáctica y tecnología educativa, maestría en administración educativa, licenciado y derecho en ciencias políticas. Contamos también con la fina presencia de la directora Denise Guevara, directora de la Escuela República de India. Contamos también con una fina presencia de María Ríos de Zúñiga, profesora de español. Contamos también con la profesora Daina Gil, coordinadora académica de un centro particular. Magíster Carelia Sánchez Mundo, docente del IPTC,
y a quien da atención a niños de inclusión total, de premedia y media. Contamos también con la profesora de nuestro centro educativo, la profesora Nidia Guzmán, su directora. También contamos con el teniente Alfredo Ayala, reservista de Senafrón, y contamos también con el ente del IFARU, el licenciado Luis Aguilar, jefe de información y relaciones públicas del IFARU. Vamos a darle primero la participación a ellos para luego entonces darle la participación a los 6 padres que también van a participar de este círculo virtual familiar. Iniciamos con Ariel Guevara. Ariel Guevara. No se ha logrado conectar. Hace un momento estaba. Continuamos con el doctor Franklin de Gracia. Hace un momento estaba. Vamos con la profesora Denise Guerra, directora de República de India. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Es un placer, qué lindo, que de verdad que me conmueve estar en este magnífico grupo y sobre todo con estos autores principales, estos pequeñines que están ahí. Escuché esas preguntas que le hacían a usted, señora Rosa María Tapia. Un placer poder estar, aunque sea de esta forma virtual, bien cerca de usted. De verdad que soy admiradora. Gracias, profesora Yetmari, por invitarme, y a todas las demás autoridades que están en el círculo lector. Quería compartir un poquito, porque veo todas estas actividades que tiene Yetmari con los estudiantes, y de verdad que le digo a Yetmari, oye, me gustaría un día estar en estos círculos que tienes allí para llevarme todo ese conocimiento que tienen esos niños y lo que hace la doctora con y la escritora con todos ustedes. Nosotros tenemos una escuelita bastante pequeña, tiene 990 estudiantes. Tenemos un proyecto que se llama Aprender y Crecer. Más que todo se basa en lecturas de cuentos. Nosotros hacemos una gran fiesta. La base de esto es llevar al niño a la comprensión lectora. Ellos eligen su título del cuento sin saber qué hay dentro de ese libro. Solo le llama la atención el título, lo eligen. Cuando ellos ya viene ese cuento o ese libro ya va llegando al centro escolar, hay una fiesta. Ellos se disfrazan según el título de cuento para recibir el libro. Ese libro, cuando lo obtienen, lo leen con su papá, con su familia, con los compañeritos, y lo más bonito de esto es que cuando ellos tienen su título de libro, que lo están experimentando con él, le llama la atención el libro del otro compañerito. Al finalizar el año han leído, si hay 25 niños en el salón, han leído 25 títulos de cuentos de ese salón. Y desarrollan muchas actividades con estos libros de cuentos, que van desde pre-kinder a sexto grado, conciencia fonológica, fluidez, vocabulario, hasta llevarlo a la comprensión lectora. Hemos tenido... Sí, muchas gracias, Yetmari. Pues quería compartirles eso con ustedes porque de verdad es muy interesante. Así que me alegra estar aquí. Gracias. Gracias por tu participación, Denise. Okay. El doctor Franklin de Gracia en Evaluación Didáctica y Tecnología Educativa, maestría, licenciado en Derecho y Ciencias Políticas y actualmente profesor catedrático de la Universidad de Panamá. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Primeramente felicitar a los chicos. Cuando son las 4 y 45 de la tarde, realmente a la edad que ellos tienen no es fácil estar con la disposición que tienen, ¿no? Luego, por supuesto, a la anfitriona, a la doctora Rosa María Tapia, que hace un trabajo por la juventud, un trabajo que tal vez no sé si alguien lo ha medido en su dimensión, ¿no? Yo recuerdo que por allá por el 2006 a mi hija le tocó leer
Roberto por el buen camino. Estaba ella, creo que en segundo año de la secundaria. Hoy día es odontóloga. Y esa lectura la impactó mucho. Entonces, eso muestra que ha estado haciendo un trabajo con la juventud, con panameña. Luego yo, por el interés que ella tenía, yo, no dejé aparte, me gusta mucho leer. Incluso hacíamos competencias con los libros de Paulo Coelho, quien terminaba primero. Y bueno, leí entonces Roberto por el buen camino, producto de su entusiasmo, ¿no? Hoy día lo sigo usando, a pesar de que mis estudiantes ya son universitarios, porque ellos tienen que ver mucho con el tema de formación de jóvenes y de niños. Entonces es bueno mirarlo desde la perspectiva que usted planteó allí, ¿no? De ese chico que vive el día a día sin preocuparse por el futuro, ¿no? Y que nosotros los educadores siempre lo miremos desde otra perspectiva también, ¿no? Hoy, y esto para que nos escuchen los chicos que están, la maestra Yekmari, a quien felicito también. Yekmari, disculpa que no te había mencionado, pero te felicito. Gracias. Un trabajo que vienes haciendo con tus estudiantes, no de ahora, con todos los grupos que te he visto, y eso es muy importante. Lo que decía con el tema de la pandemia es que hoy día la juventud vive el día a día. Algo parecido a lo que usted planteó en su novela en su momento. Muy poco preocupado de qué va a pasar si me infecto o si me contagio, perdón, y llevo el virus a mi casa con mis adultos mayores, etc. Entonces, yo creo que no pierden vigencia sus obras. La profesor, felicito. Le adelanto algo. El jueves 13 de agosto ya está en el mercado la continuación de Roberto por el buen camino, que se llama 20 años después. Me la pidieron los lectores y una doctora en literatura que hizo su tesis doctoral sobre Roberto por el buen camino. Así es. Excelente. 20 años después. Excelente, buena noticia. Para nosotros los que estamos en el día a día, en la brega, formando, y cuando la escucho hablar de su madre, me acordó de mi cuadro familiar también, donde la maestra te forma, donde la maestra te da buenos ejemplos, es el caso de nuestra conocida, en este caso, Yekmari. Yo no quisiera estar en los zapatos de los hijos de Yekmari, ¿no? Por el tema de que ella vive lo que hace. Y bueno, quiero felicitarlos por esto y realmente a los chicos, nuevamente felicidades, porque de verdad que en tiempos de lo que estamos viviendo hoy día, tiempo de pandemia, no es fácil estar conectados, estar viviendo, estar leyendo, estar disfrutando de la lectura. Eso es algo muy bonito. Felicidades. Gracias, doctor. La profesora María Ríos de Zúñiga, profesora de español. No se le escucha, profesora. Buenas tardes. Sí, yo creo que ahora sí. Bueno, primeramente, darle gracias a Dios por esta oportunidad de estar aquí con ustedes. Quiero felicitarlos a estos pequeños escritores que hoy nos están acompañando. Quiero felicitarlos, incentivarlos a que sigamos así. A los padres de familia que están en esta sala también apoyando a sus hijos. También no puedo dejar de mencionar las autoridades, las personas que están aquí. Por aquí vi a la licenciada Carelia, también fue profesora mía, a nuestra invitada especial, la escritora Rosemary. De verdad es un gran ejemplo. Tengo dos preguntas para usted ahorita al final, pero antes yo quiero pues también agradecerle a Yekmari. Yekmari es una gran amiga, pues he sido profesora de sus dos hijos. Y cuando decía el profesor Franklin, cuando hacía la observación de que no quería estar en la vida de los hijos de Yekmari, de verdad, pero es que ellos ya están acostumbrados, la verdad, ellos ya le saben el ritmo a su mamá, y créame que son unos hijos, unos estudiantes maravillosos, no porque quiera alabarlos aquí, pero el punto es que yo pienso que el estar con nuestros hijos en este conversatorio los hace a ellos crecer
y sentirse importante, y esto es algo muy importante ahora cuando a veces la educación falla en lo que es la lectura, la comprensión lectora y todo este asunto. De verdad, esto me ha impactado muchísimo. Les agradezco mucho la invitación. Voy a cortar porque yo hablo demasiado. Quiero preguntar dos cositas a la licenciada Rosemary. Para usted, ¿cuál ha sido o cuál es la mayor característica que debe tener un buen escritor? Un escritor, para mí, la expresión clara y sencilla. El que escribe claro tiene lectores. El que escribe oscuro y complicado tiene comentaristas. Yo no entendí nada. Llegué a la segunda página. Tenía que regresar en el libro. Así que si quieren tener lectores, escriban claro. Excelente, eso es muy bueno. Y la otra pregunta es, ¿cuál ha sido su horario, el tiempo que usted le dedicaba a escribir? O sea, su horario fijo que le gustaba porque de pronto X o Y momento sí, era mejor. Yo escribo todos los días a excepción del domingo. El domingo yo descanso. Escribo o corrijo. Y cuando estoy en fase de creación, yo tengo que poner la alarma del celular, porque un día comencé a la 1 y yo pensé que eran las 3 de la tarde y eran las 7 de la noche. No me paré ni a tomar agua. Entonces yo cada 2 horas pongo la alarma y me paro, tomo agua, camino. Así es que yo escribo todos los días. Por eso es que tengo 24 novelas publicadas y 2 o 3 en espera. Muy excelente, muchas gracias, licenciada Rosemary, de verdad un privilegio estar con todos ustedes aquí, que Dios me los bendiga a todos. Un abrazo. Magíster Carelia Sánchez Mundo. Gracias, Mari, por la oportunidad. Realmente estoy emocionada. Tiene un poquito de problemas en el audio, Carelia. ¿Me escuchan? ¿Sí? A ver. ¿Ahora me oyen? ¿Hola? Sí. ¿Sí me escuchas? Ok. Estaba tratando de cambiar porque sabía que me estaba molestando. Pero tengo una oportunidad de estar con ustedes, ¿verdad? Agradecerte el espacio, felicitarte por esta iniciativa y tener la oportunidad de compartir pantalla con nuestra invitada de honor, la doctora Rosa María Tapia, ¿verdad? Y tus estudiantes, o sea, estás haciendo historia. Cuando me dijiste hablar un poquito de la lectura, me iba siempre a mi rama, la educación especial, ¿verdad? Nuestros chicos con alguna necesidad educativa especial o con alguna discapacidad nos cuesta mucho entrar en este ámbito de la lectura y la comprensión. Sin embargo, yo siempre recalco de que tal vez no es problema de aprendizaje que tienen nuestros chicos, sino problemas de enseñanza. Y cuando la doctora nos hablaba hace un momento de que escribe claro y tendrás seguidores, tendrás lectores y no comentaristas, definitivamente eso mismo nos conlleva acá en el área de la educación. Nosotros como docentes debemos hacer amplio, bien claro, el mensaje que queremos hacer llegar a nuestros estudiantes. Y definitivamente esto empieza en el hogar y una triada docente, padre, familia y estudiante. Así que nada más me queda exhortar a los chicos a que sigan en este círculo de lectura. Nosotros desde la educación especial también estamos incentivando a la población con algún tipo de discapacidad a poder descubrirnos, a poder crear, a poder escribir, porque la lectura nos va creando ese hábito, esa imaginación, nos va despertando algunos conceptos como que decía yo, ¿verdad?, lo que es la concentración. Tienes que meterte en lo que va a seguir el hilo, y eso hace lograr habilidades que nuestros chicos a veces la vemos que no la tienen, pero es que no la hemos descubierto. Entonces, solamente me queda que tenemos un espacio muy corto, pero sí felicitarte, Yermari, a los chicos que en este tiempo en que muchos chicos todavía no estaban activados, ustedes están formalmente logrando y adquiriendo aprendizaje, y la lectura es un método eficaz para seguir aprendiendo. Así que buenas tardes y gracias por el espacio. Gracias, Carelia. El licenciado Aguilar, jefe de formación y relaciones públicas del IFARU. Sí, muy buenas tardes. Ante todo, de parte del Gobierno Nacional, de parte del IFARU,
queremos agradecerte por la invitación que nos ha hecho. También agradecer a la ilustre escritora Rosa María Tapia. De verdad que de ella he leído varios libros, porque le corresponde también a mi hija, que está en secundaria, leer libros de ella. Y uno de ellos fue Roberto por el Buen Camino, que a mí me impactó. Y también Niña Bella. Y me alegra ahora que dice que Roberto por el Buen Camino tiene una continuación, una segunda parte, 20 años después. Esto es una muy, muy bonita iniciativa. Y también el escrito que ha hecho de Vida de Compromiso, y insto a los niños, este grupo bellísimo que tienes tú, que nos han presentado de repente sus inquietudes, sus preguntitas así, con relación a los escritores, de dónde sacan los temas, cómo surgen los temas, cómo hacen para escribir, el horario que tienen para escribir. Es una serie de elementos que van cumpliéndose aquí. Desde el IFARU nosotros decimos a estos niños que ellos también pueden ser escritores. Si ellos se los disponen, pueden ser lo que ellos sueñen ser. Y desde esta institución, ténganlo por seguro que nosotros los vamos a estar apoyando para que ellos realicen sus sueños de ser escritores, sus sueños de ser abogados, sus sueños de ser médicos, sus sueños de ser lo que deseen ser, siempre y cuando vayan de la mano con el estudio. Y todo estudio tiene sacrificio. Todos los que estamos aquí sabemos que llegar a una posición requiere de sacrificio. Y eso, entre esos sacrificios está la lectura, y además de la lectura también está la escritura. Recientemente vi un cortometraje muy, muy particular que se llama Escritores de la Libertad, pero era más que todo con adolescentes, que los instaban, los profesores, los maestros los instaban a escribir. Asimismo, estos niños pueden escribir sus propias historias con un diario. Y verán lo emocionante que es escribir con un diario, tener un registro de su vida. Y cuando ellos tengan un poquito más de edad, van a comprender lo bonito que vivieron toda esta experiencia. ¿Ah? Ellos se preguntan de repente, en tiempos de pandemia, ¿qué pueden hacer? O en tiempos de pandemia, si nuestra escritora, nuestra invitada, va a escribir algo. Si ella no lo escribe, ustedes ya pueden escribirlo. Ya yo escribí. Gracias. Escribí una novela en tiempo de pandemia. Muy perfecto. Bien. Teniente Alfredo Ayala, reservista de Senafro. Hola, buenas tardes. Primero que nada, gracias por la invitación, por este conversatorio. Venía a narrar realmente algo de mi trabajo, lo que era en el área de frontera. En 1992 que ingresé al Senafro, bueno, el Estudio Vital de Frontera, hoy en día Senafro, vimos en las comunidades, y me hubiera gustado ver pues, en las comunidades lo que estoy viviendo ahora mismo, el interés y cómo se le está enseñando a los niños el hábito de la lectura. Ya aunque muchos de ellos no quieran, pero no lo noten como aburrido por el tema de la tecnología y eso, es muy bonito disfrutarle a los niños la lectura y la escritura, porque eso nos va a tener mejores personas en lugares allá de difícil acceso, como acá leyendo a la comunidad. Así que yo siento muy, muy contento con esta invitación, y espero a los niños, los felicito a todos, porque queremos que todos participen de una manera activa en esto. A la señora Romarita Tapia también, por donar su tiempo a estos muchachos que quieren y echar hacia adelante. Gracias. Muy bien. Gracias, Teniente Alfredo. Profesora Nidia Guzmán, su directora de nuestro prestigioso centro educativo. Tiene la palabra. Buenas tardes, ¿me escucha? Perfecto. Sí, muy claro. Ok, distinguido panel, distinguidos niños, nuestra distinguida escritora, Rosmel Tapia, mi querida amiga, compañera, maestra, Yetimari Gaitán, mis queridos niños, su padre, familia, realmente estoy muy emocionada por esta participación en esta reunión, por todos los aportes, ¿verdad?, que nos han hecho. Pensaba mientras escuchaba a todos los
invitados, ¿verdad? El Señor sabe lo que hace. Dios sabe, es dueño de nuestros planes. Y esta pandemia nos ha enseñado a que sí hay tiempo para hacer las cosas. Una de las quejas que tienen los docentes es, ¿verdad?, la poca participación de los padres en familia en los deberes escolares por estar trabajando. Esta pandemia le ha dado la oportunidad, lo veo desde mi ámbito familiar, a los padres en familia de estar cerca de sus hijos, de compartir más con ellos. Al niño que preguntó cómo los maestros se involucran. Los maestros se involucran en más de lo que ustedes creen, ¿verdad? Los maestros sufren, lloran, se llevan los problemas de los niños para su casa. Yo soy docente de hace muchos años, no quiero decir porque después sacan la cuenta, pero sí quiero felicitarlos a todos, especialmente a Mari, ¿verdad?, que la pandemia no ha sido una limitante para ella. Esto, claro que nos encanta estar en forma personal, porque somos seres sociables, nos encanta abrazarnos, pero desde aquí le envío un gran abrazo al quinto A, a la maestra, a todos los participantes y a todos los docentes del Centro Educativo San José Bernardino, porque hay muchos que están trabajando con sus estudiantes de manera incógnita, ¿verdad?, pero están trabajando. Así que los felicito a todos y de Mari a seguir adelante con este tipo de actividades. Año tras año tú coordinas el círculo de lectores en la Escuela San José de Bernardino, que es vanguardista. Siempre vamos tratando de innovar poco a poco dentro de nuestras limitaciones, pero allí vamos tratando de salir adelante y haciendo lo mejor por nuestros clientes, que son nuestros estudiantes, a quienes queremos ver integrados de manera positiva a la sociedad. A nuestra distinguida escritora, la felicito por esa gran obra, no la he leído, pero créame que la voy a leer, Vida de Compromiso, porque me identifico con ella. Muchas gracias, que el Señor les bendiga y a cuidar mucho. Gracias. Ahora en este siguiente punto, que ya es el último, es la intervención de 6 padres de familia, que seamos un poquito breves por la cuestión del tiempo. La primera que va a participar es la hermana de Daniela Antoine, la chica se llama Yostali. Ellos van a explicar más o menos la estrategia dinámica, cuál fue el aprendizaje en todo este círculo lector familiar. Hola, ante todo, buenas tardes, un gusto para mí. Mi nombre es Yostali Antoine, soy hermana de Daniela Antoine, tengo 30 años. Y bueno, me gustó mucho la metodología que usó la maestra Yekmari. Fue muy, pero muy metódica, didáctica, pues, por el tipo de lectura. Uno, el tipo de lectura que escogió. Y dos, de cómo lo llevó paso a paso. Otra cosa que deseaba aportar es que la lectura a mí me ha transformado totalmente, para llevármelo a un nivel personal. Yo empecé a leer más o menos como a los 15, 16 años, y yo era como más introvertida y más esto, y eso ha ampliado mi vocabulario, me he llevado a nivel de concepto y hasta me siento más elocuente. Muy, muy, muy buena, la felicito a las dos por esto de la enseñanza. Yo a veces pienso que no es lo mío, a veces mi mamá me dice, oye, pero explícale a tu hermana, o sea, yo soy como que la más intelectual ahí, más o menos del hogar, pues, de la casa, pero explícale, que no sé qué, pero no es que no le explique, yo a veces siento que no me da, pero en realidad no es ella, sino soy yo misma, y es todo un reto para mí, porque estoy creciendo a otro nivel, ya que todavía no tengo hijos. Lo otro, y disculpe que me extienda un poco, es que debemos aprovechar esto, porque yo a la edad de Daniela, ellos más o menos deben tener, asumo yo, entre 10, 11 años, yo no había leído un solo libro. Yo ahora a los 30 años he leído más de 30 libros, lo tengo anotado, hago mapas mentales, me gusta muchísimo. Herramientas, mi aporte de lo que estoy hablando, algún aporte, hay una plataforma que se llama Wattpad, que tú publicas tus libros y editoriales y demás te contactan por medio de ahí y publican tu libro. Eso es una comunidad muy reducida, pero existe, es gratis, porque muchas veces estamos de que yo quisiera ser escritor, autor,
pero no tengo el, no tengo las herramientas, no tengo el conocimiento, no tengo, o sea, y lo ponemos como obstáculo y ya dejamos esa meta o esa, ese sueño, lo dejamos ahí estancado y ahí quedó. Y bueno, herramientas hay y herramientas hay gratis y espero que aprovechen todo esto. Un abrazo. Gracias. Las honro a las dos. Gracias. Víctor, el señor Víctor Sánchez, padre de familia. Buenas tardes, distinguidos todos los padres de familia, los niños, invitados especiales y profesora Rosa María Tapia. Lo que voy a decir es, agradezco primero a Dios por el privilegio que me otorga de poder ser partícipe en este conversatorio acerca de uno de sus libros, Vida de Compromiso. Por medio de su obra nos permite conocer a una persona íntegra con la educación, vida y vida familiar. Este libro es muy interesante, ya que cuando uno empieza a leerlo, quisiera hacerlo hasta el final. Por tantos eventos, situaciones familiares, a veces buenas, a veces muy tristes, que al mismo tiempo nos cautivan. Vida de Compromiso ha sido en este tiempo una fuente de conocimiento sobre los verdaderos valores que debemos imitar. No podemos dejar de mencionar a la maestra Yemari Gaitán, del quinto grado A, la maestra muy esforzada, la cual pienso en el capítulo quinto de la página 69, dice la maestra Rosa Tapia: la verdadera educación es la que te ayuda a obtener lo mejor de ti. La maestra Yemari Gaitán nos ha involucrado a todos los padres a ser partícipes en la lectura de este libro, al igual que nuestros hijos, nos ha gustado mucho. Siempre agradecido con usted, profesora Rosmary Tapia. Gracias. Ya que nos abrió las puertas para conocer a una persona tan llena de amor hacia su familia y a un enorme corazón hacia su trabajo, que fue la enseñanza. Nunca hizo algo para recibir algo a cambio, pero como nos dice la Biblia, el que siembra a sí mismo va a cosechar. Y en toda la vida de la maestra Rosa Tapia vemos este principio. La maestra Rosa Tapia es un verdadero ejemplo de que en la vida todo lo que uno se propone, con la fe puesta en Dios y buen optimismo, que debe prevalecer por encima de toda clase de circunstancias y adversidades, se puede llegar a la meta y ser recordada con mucho amor. Muchas bien, gracias. Gracias. A usted también. La señora Carmen Castillo. Buenas tardes, distinguida Rosemary Tapia y maestra Yetmari. Mi nombre es Carmen y para mí la estrategia que ha utilizado la maestra con los niños y involucrándonos a nosotros los padres, para mí me ha llenado satisfacción. Yo, en lo personal, jamás me había leído una novela. Primera vez en mi vida que leo una novela y que la empiezo y la termino. Sin decir que, bueno, leo la primera y me voy para allá. Antes era así, leía que la primera página y ya me quería ir para la última página porque ya quería terminar. Pero esta novela me amarró, me impactó, me encantó. Ese optimismo que tenía la mamá de Rosmary Tapia, la maestra Rosa, que durante este tiempo lo leí en 3 días y para mí me abrió puertas. Porque yo tengo 33 años y sentí que ya pues, como que ya no, de ahí para allá no, ya mis hijos ya pues, en el sentido de trazarme más metas en mi vida y de lo que dice la maestra Rosa, que mientras que hay vida hay esperanza. Entonces me ha llenado a mí de tanta satisfacción que digo, tengo que yo encontrar mi camino, qué quiero forjar en mi vida pues. Seguir, encontrarme yo pues, encontrar dentro de esta lectura, siento que me ha abierto ese paradigma pues de encontrarme nuevamente conmigo. Para mí les digo que me impactó demasiado esta novela, me encantó, que estoy por leerla de nuevo, porque era algo que cada vez que la leía quería seguir. Y le agradezco mucho a la maestra Yetmari, a mi hijo que fue el que me metió en el baile. Mamá, tú vas a hablar. Yo no soy mucho de hablar, no me gusta, pero mi hijo es muy, muy activo. Entonces, él fue el que le escribió a la maestra: maestra, mi mamá va a hablar, sin yo saberlo. Bueno, me dice: mamá, vas a ser la que vas a hablar, porque a mí me da mucho pena hablar en público. Pero lo hace muy bien.
maestra, que para mí ha sido muy satisfactoria esta novela, y créame que estoy en expectativa para el próximo la novela que nos va a poner a leer. Por supuesto que sí, gracias Carmen. La señora Guillermina Santana. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Guillermina Santana, la mamá de Isabela Quintero. En realidad, a mí me encanta leer. Siempre tengo varios años leyendo. Yo siento que es parte del crecimiento personal de uno. Pero lo que más me enganchó de esta novela, no soy de leer novelas, pero lo que más me enganchó de esta fue el amor que inspiraba. Uno se pone en los zapatos de la señora Rosa, y de verdad que algunas veces uno hace cosas, y yo le decía a Isabela, mira, cuando yo te digo tal cosa, es por tal cosa, fíjate que aquí se está relatando en la novela. Y otra cosa que me encantó es que yo soy extranjera, yo soy venezolana, y gracias a la novela, tanto mi hija como yo tuvimos la necesidad de investigar, de leer ciertas costumbres de Panamá, ciertos sitios de Panamá, algunos sucesos que ocurrieron en Panamá en esta época. De verdad, excelentes felicitaciones, además de felicitar a la maestra, porque de verdad que es una excelente iniciativa. Siempre le digo, ella cuando comenzó con el proyecto, le dije, me encanta porque de esa manera los niños, en vez de estar unos peleando con ellos para que no estén puro enfrente de la televisión o el celular, tienen la manera de estudiar y de seguir creciendo en esta temporada que tanto nos hace falta. De verdad, muchas gracias y muchas felicitaciones. Señor Gustavo Bellojín. Señor Gustavo Bellojín. Muy buenas tardes, señora Rosa María Tapia. Es un honor realmente tenerla nuevamente con nosotros. Profesora Yetmaris, muchas gracias. Gracias a ustedes hemos tenido nuevamente este segundo conversatorio con la escritora, a todos los invitados especiales. De verdad que la lectura logra alcanzar conocimientos importantes a los estudiantes. Es muy bueno que los jóvenes desde niños se incentiven por la lectura, porque eso lo lleva a adquirir conocimientos importantes y a lograr todos sus metas y todos sus sueños. Yo me siento bastante agradecido por todos esos conocimientos, por todos los aportes que hacía la señora María Tapia en su escrito, una madre abnegada, una docente inigualable, y me quedo con el pensamiento que ella tenía en su pupitre, muy personal, que decía, el maestro que no cumple con el sagrado deber de enseñar le causa un daño irreparable a la sociedad que le confió su porvenir. Es muy cierto, me quedo con esa enseñanza, y yo exhorto a los estudiantes, a los niños, maestra, a usted, Yetmari, a que sigamos con el círculo de lectura, que es muy importante tanto para los niños como para nosotros, porque nos involucra de manera directa a los padres. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a usted. Desiree Chera. Muy buenas tardes ante todo. Muchas gracias por permitirme la participación. Yo soy la tía de Daniela Ayala, quien ha participado con él en este círculo lector. Es muy satisfactorio para mí ver cómo a los niños hoy en día se les ha inculcado la lectura. Porque mi pensar como lectora es que la lectura viajamos. Aprendemos, disfrutamos y nos vemos comprometidos con los protagonistas. La dinámica utilizada por la maestra, muy activa, que motivaba a los niños a querer participar en cada pregunta que hacían, y no solo a los niños, sino a nosotros como padres, tíos, abuelos, personas que estábamos con ellos apoyándolos en todo momento. En cuanto a la novela, no tengo palabras para expresar para describir la novela, ya que es una novela, una historia muy bonita que nos inspira, y sin embargo el autor nos motiva a nosotros, nos transmite sus sentimientos. Puedo decir que a través de la novela podemos rescatar varios mensajes, principalmente que Dios es nuestro pilar más fuerte, la familia siempre va a ser primero,
la madre de la señora Rosmarí también nos enseña que siempre hay que ayudar al prójimo, así nosotros no tengamos mucho para ayudar. Muchas gracias. Muy bien. Rosmarí, esta es la culminación del círculo lector virtual familiar. No sé qué palabras tenga usted para nosotros. 30 segundos para agradecer en primera instancia a Yetmari por la iniciativa, que es parte del programa sociocultural Siembra de Lectores, a todas las autoridades de educación, a los padres de familia y a lo más representativo de la comunidad. Muchas gracias, estoy encantada con ustedes. Un abrazo.